Estamos en un nuevo programa de Miseria de la Economía, acá en Barricada TV. Nuevamente, como estos últimos tiempos, nos viene así activando el problema económico, las discusiones, las cuestiones que se hablan, sobre todo en la superestructura política, ¿no? Y también las repercusiones de diferentes movimientos que suceden en el sustrato económico de nuestra sociedad y las diferentes políticas que el Gobierno Nacional toma. También hemos visto recientemente cómo evoluciona la crisis mundial, la crisis europea, sus aspectos políticos, el resultado en Grecia, del cual hemos venido hablando tanto tiempo, tantas veces en este programa. Ha ganado la derecha, pero bueno, sería bueno no olvidar que después del 2001 en Argentina, si nosotros vemos los resultados electorales, no fueron mucho mejores que los resultados electorales griegos. Allá por lo menos un partido que realmente se puede calificar de izquierda, un partido realmente que se puede transformar, calificar de transformador o una izquierda patriótica, como algunos la llaman, no sé qué características exactamente tendrá, otro programa lo veremos, ha tenido un gran avance frente a los resultados que hubo en Argentina, en las cuales la suma de los partidos conservadores era abrumadora y lo más, llamémoslo, progresista que había, no creo que sea la palabra que le corresponda, era lo que finalmente se impuso con el 20%, que era el kirchnerismo, ¿no? Ahora bien, esos resultados que está viendo en Europa, estos movimientos que está viendo en Europa, esta profundización permanente de la crisis y soluciones que solo hacen profundizar más la crisis, hacen que en nuestro país se empiece a hablar, sobre todo a nivel político, porque yo veo que los economistas no ven una situación tan desesperante como muchas veces se plantea a nivel económico, pero muchas veces se está planteando que el modelo kirchnerista puede estar en un aprieto o puede haber problemas que se deben tener que encarar con algún tipo de nuevas políticas. ¿Cómo viene esto? Bueno, buenas tardes, ¿no? Depende de qué economistas, porque, por ejemplo, dos economistas de raíces ideológicas muy diferenciadas, provienen de concepciones políticas, de la vida y del mundo distintas, como Roberto Labaña, el ex ministro de Economía, y como Altamira, el máximo dirigente del Partido Obrero y un gran conocedor de las cuestiones económicas locales y mundiales, los dos están dejando entrever o dejando entre líneas que el país está en las postrimerías de un Rodrigazo. No es lo mismo lo que dicen, por ejemplo, Aldo Pinganelli, que supo ser jefe del Banco Central, que está ligado al partido justicialista disidente, digamos, o lo que dicen Redrado o Padgay de la coalición cívica y de otros sectores, que están diciendo que la situación no es complicada, que hay algunos valores macroeconómicos que se han complicado, pero que la situación no es de colapso y que responsabilizan de todo a los malos manejos del gobierno, ¿no? Entonces, entre estas dos situaciones es que hay inquietud social, inquietud en la gente. Ahora la escasez de dólares se ha sumado la escasez de combustibles y nosotros sabemos que la balanza de combustibles, que pasó de ser superavitaria ya por el año 2009-2008, ahora es negativa en 3.000 millones de dólares y que está impactando en la cuenta corriente, que es donde se nos... El otro día, en el programa anterior, cuando hablamos del petróleo, decían que el problema no estaba tanto en la extracción de petróleo, sino en la refinación de petróleo, ¿no? No, en la situación coyuntural sí, porque la refinería de petróleo está trabajando al 90% de su capacidad instalada. Por lo tanto, no sé, hay que ser especialista en refinerías, cuánto más podría refinar. Pero de todas maneras, no es mucho más. Hay escasez de combustible, hay una situación energética que no es de crisis, que no está colapsada, pero hay una crisis latente en la cuestión energética. Y se suma el paro de camioneros. Bueno, ahora el paro de camioneros vino a complicar un poco más la situación y hay una escalada política de bravatas discursivas entre el gobierno, el vicepresidente y los titulares de camioneros, ¿no? Tenemos que correr un poco el velo, ¿no? Hay que correr un poco el velo y para la cuestión económica tenemos hoy un invitado especial que ya no es la primera vez que viene a nuestro programa, el compañero Guillermo Gigliani, economista, profesor de la UBA y que además es integrante del EDI, de los economistas de izquierda, y que además tiene actuación gremial en su facultad en Ciencias Económicas y es el titular del AGD en Ciencias Económicas. Así que vamos a un corte, señor director, y retomamos rápidamente.
Estamos nuevamente en el aire. Guillermo Gigliani, gracias por venir. Muchas gracias. En el Día de la Bandera, un día no laborable, y estás acá, así que te agradecemos mucho la presencia. Gracias por la invitación. Y antes de empezar a hablar del tema que nos interesa, la marcha de la economía, la situación objetiva en que está, etc., entiendo que la semana pasada hubo elecciones en toda la Universidad de Buenos Aires, elecciones del sindicato de profesores, de la Asociación Gremial Docente. Hubo elecciones de la Asociación Gremial Docente de la UBA, dirigida por Santiago Gándara, y elecciones en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde se impuso nuestra lista, que es una lista independiente, es una lista que yo encabezo y es una lista que ha hecho grandes conquistas porque cuadruplicó el número de votantes. ¿Tanta gente votó más? Sí, yo creo que el gremio en Económicas ha cambiado, ahora tenemos un gremio grande, el decano y las autoridades tendrán que prestar atención al gremio, y lo que a mí me pone contento es que cientos y cientos de profesores ven al gremio como su organismo de lucha y de defensa gremial. Ah, bueno, muy buenas noticias. Sabíamos sí. Que a ustedes, la lista de ustedes habían ganado, pero no tenía estos datos que da sí. Vos y la importancia en una facultad tan numerosa como la de Ciencias Económicas. Sí, sí, ¿no? Con cualquier una tradición no tan acentuada en lo gremial. Claro, pero ahora claro. Es una facultad donde lo gremial campea. Campea. Bueno, es un buen dato y tal vez sea un dato de una situación más general que va más allá de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que bueno, congratulaciones, muchas felicitaciones, gracias. Que muchas sigan gracias. Los éxitos. Muchas gracias. Bueno, y retomando el tema que vos escuchaste cuando conversábamos con Guillermo en la introducción del programa. ¿Cuál es la verdadera situación? Porque tenemos visiones muy catastróficas, tenemos medios de comunicación que alientan todo el día que se viene la noche en la economía, tenemos otros especialistas, que no necesariamente oficialistas, que dicen que la idea no es tan grave, que la situación no es tan grave, lo que pasa que el gobierno no sabe manejarse, que con poca cosa esto se arregla, obviamente esa poca cosa incluye algún tipo de ajuste. Tenemos los otros que decían, bueno, todo esto era viento de cola, soja y suerte, y ahora se acabó, y otros que dicen que el problema es interno y que antes había viento de cola, pero parece que ahora el viento de cola no incide en la crisis económica. O sea, ¿incide o no incide en esta situación más compleja que hace 6 meses atrás, la situación mundial? ¿Hay errores del gobierno? ¿Hay problemas objetivos? Bueno, ¿cómo ves vos todo sí, esto? Sí, yo creo que hay que tratar de acercarse a algunos esquemas, a algunos puntos de vista, y me parece alejarse de otros. Por ejemplo, hay un trabajo de Roberto Labaña, declaraciones de Roberto Labaña, en las cuales Roberto Labaña ve a la Argentina próxima a un rodrigazo. Bueno, es una opinión aislada, no hay elementos objetivos que permitan suponer que uno está en una situación de ese tipo. De manera que yo descarto esa situación y repito, porque no se han dado elementos, la situación de déficit fiscal es real, pero dentro de los países de América Latina, Argentina es un país que ha cancelado deuda externa y tiene un déficit todavía relativamente manejable. ¿De cuánto es el déficit en porcentual del PBI? Es 2% del PBI. 2% del PBI. Tiene reservas internacionales. Y tiene una situación financiera controlada porque a pesar de que han habido fuertes descalabros en el mercado del dólar, fundamentalmente en octubre y noviembre del año pasado, el gobierno puso control de cambios y mientras haya control de cambios no puede haber fuga de divisas. De manera que por ese lado tampoco yo veo la posibilidad de estampidos financieros o cambiarios. Entonces no veo ese panorama. Sí creo que ha vuelto a los medios y a la televisión una perspectiva que también me parece una perspectiva minoritaria, y es López Murphy y bueno, mucha gente del gobierno, que estaba en el gobierno, como Redrado, Prat Gay, que señalan dificultades del gobierno, pero que fundamentalmente a lo que apuntan es a tratar de imponer cambios políticos.
Y esos cambios políticos, me parece que en pocas palabras, son devaluación, una devaluación, López Murphy al respecto es muy claro, y en consecuencia ajustes, ajustes del salario y del empleo. Yo creo que esa es una visión minoritaria, no veo ni siquiera en la oposición políticos o corrientes políticas importantes que adhieran abiertamente a esa perspectiva. De todas maneras, da la sensación de que el gobierno en estas semanas ha dado un pequeño acelere en la devaluación, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno tiene un problema serio en el sector externo. Tiene un problema muy serio en el sector externo que se le manifestó a fines de octubre del año 2011. En primer lugar, tuvo que imponer un control de cambios muy severo que todavía persiste. Y en segundo lugar, el secretario de Comercio Interior tuvo que tomar el control directo de las importaciones para controlar las importaciones. Y eso porque el superávit comercial total empezó a contraerse, bajó de 11.000 millones a 8.000 millones, apareció un déficit de combustibles, que era una cosa desconocida, son 3.000 millones, habiendo una proyección muy superior para este año 2012. Importar por 12.000 millones, más o menos. Importar por 12.000 millones, pero fundamentalmente el faltante serían 5.000 millones, ¿no? 5.000 o 6.000 millones, y eso es achicamiento de la balanza comercial total. Así que yo creo que ahí el gobierno está tratando, cavilando cómo salir de esto. Incluso de parte del propio gobierno han salido diversas versiones. Una, la del desdoblamiento del tipo de mercado cambiario. Otra, yo he escuchado a Lenguaraces, a quienes me imagino que alguien le da libreto, como Aníbal Fernández, o el propio secretario de Comercio Interior diciendo que se estaba por controlar el mercado paralelo, se habló abiertamente. Así que eso revela dificultades. Yo creo que el tipo de cambio ha tenido problemas con la devaluación del euro frente al dólar, con la devaluación del real frente al dólar. El tipo de cambio importador hoy es muy barato, el tipo de cambio de importaciones es muy barato, y una prueba de ello es la gran demanda de turismo al exterior de las familias argentinas. Claro, el año pasado se fueron 2.500 millones de dólares por turismo al exterior, por turismo solamente, no por viaje de negocio, turismo solamente. Bueno, este año aparentemente esa cifra puede mantenerse o puede subir a pesar de las restricciones, porque los gastos en turismo están financiados a 4,50. Tengo, sobre lo que estás diciendo, sí, dos dudas que circulan también en lo que es estos Lenguaraces que vos mencionabas, de gurúes, supuestos gurúes de economía que hablan. Gurúes de economía que hablan en televisión. Uno de estas preguntas es, dicen que el control de las importaciones produce una tendencia al desabastecimiento de insumos necesarios para las industrias, y esto va a llevar a una recesión, a un parate y una recesión. Eso va a ser una de las causas futuras cercanas de un parate y algunos, creo que López Murphy lo escuché decir eso, hasta de una recesión. Y por otro lado, la ausencia de dólares lleva a un parate del mercado inmobiliario, que es uno de los motores que está dolarizado por algún motivo que podemos ver, pero que se mueven dólares, y eso lleva a un parate de la construcción, que también sería otro parate para la economía, ya que la construcción es un motor. ¿Qué de cierto? Sí, ¿qué hay de eso? Sí, contesto la segunda, que me parece más sencilla. Es cierto que el mercado inmobiliario estuvo siempre dolarizado, eso es una cosa completamente inexplicable, porque una economía puede estar dolarizada porque la gente quiere protegerse, proteger sus ahorros, pero un mercado no puede estar dolarizado en el sentido de que los precios son en dólares y las transacciones son en dólares. Eso es absurdo, eso no pasa en ningún país del mundo, y yo creo que con algún esfuerzo el gobierno argentino tendrá que corregir esa situación, que es muy difícil, está muy
Y habría que agregar que toda la construcción se hace en pesos. Lo que se construye se paga en pesos. Por eso mismo. Si uno compra materiales de construcción, todos los materiales que compra se compran en pesos. Por lo menos el 95%, ¿no es cierto? Salvo el ascensor, todo es. La segunda pregunta. El gobierno tomó la iniciativa de achicar las importaciones y en ese sentido el gobierno controló fundamentalmente las importaciones de bienes de inversión, es decir, de bienes de capital, porque son inversiones que no sirven directamente a la producción. Si bien también restringió cierto tipo de insumos, aunque confiando que las empresas y los comerciantes internos desagotaran todos sus stocks, de manera de no perjudicar mucho la producción interna. Pero yo creo que era una necesidad del gobierno porque la avalancha importadora era el peligro. El peligro era la avalancha importadora que barriera el superávit comercial. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay tendencias hacia la baja, tendencias recesivas en el sector industrial, por la recesión de Brasil fundamentalmente. De manera que ahí tenemos un doble movimiento, la acción aduanera que restringe y al mismo tiempo la caída de la producción. En el primer cuatrimestre ha habido una caída leve de la producción industrial y eso hace que las importaciones de insumos se reduzcan. Yo no creo que el gobierno va a incurrir en errores tales que produzca un desabastecimiento generalizado. Por supuesto que hay torpezas en la administración de la importación y en consecuencia se cometen errores que muchas veces son muy difíciles de ser manejados. Pero está ese doble juego. Está el control de la aduana y además la menor demanda de importaciones. Las empresas no quieren importar o quieren importar menos porque no hay demanda, no hay... A ver, menor actividad. Tenemos que ir cerrando el bloque, pero un par de cosas. Vos hablaste del nivel de reservas internacionales, ¿no? Para el gobierno son 47.000, para otros que le restan los préstamos del Banco de Basilea estaría en 44, sí, algo así. Sí. Ahora, hay otros cálculos que se hacen restándole también el encaje en dólares de los depósitos en dólares. Entonces llevan a las reservas reales a 35.000. Para aclararle un poco a nuestros televidentes, ¿cuál es el cálculo real que hay que hacer para saber cuál es la reserva disponible que tiene el país? Sí, las reservas disponibles son la base monetaria en dólares, que esos son las reservas propias del Banco Central, más los encajes de los depósitos en dólares. O sea, no hay que restárselos. No, esos son encajes. A lo sumo hay que restarle esos préstamos de Banco Central. Bueno, y los préstamos son préstamos, últimamente yo creo que el Banco Central ha devuelto préstamos y se apresta a tomar nuevos préstamos, ¿no? Creo que si el gobierno nota la dureza del sector externo porque no puede recomponer reservas internacionales en la medida en que lo desearía. Es decir, está parado en 47.000 millones de dólares brutos y no lo puede aumentar. Y en una época le resultaba extraordinariamente sencillo aumentar el nivel de reservas a razón de 2.000 millones por año. Sí, así pasó cuando pagó los 10.000 millones al FMI, que lo recompuso rápidamente. En 6-8 meses. Para terminar, hay una cuestión que a mí no me cierra en estos comentarios que se hacen, que el control de las divisas que ha implementado el gobierno ha paralizado prácticamente a la construcción. Pero en realidad lo que puede haber paralizado, creo yo, son el intercambio inmobiliario, la compra y venta de bienes existentes, pero la construcción no se puede parar por un control cambiario, por lo menos no de inmediato, se me ocurre. O por lo menos no en la medida en que dicen algunos analistas. Claro. No en la medida que dicen algunos analistas. Quiere decir que si hay parate en la construcción, obedece a otras cuestiones. El parate en la construcción puede obedecer en parte a esa acendrada costumbre de hacer todo en dólares. Pero quien tiene pesos puede comprar en el mercado de segunda mano
o a los costos. No, no, esos son los negocios inmobiliarios, pero yo digo, la decisión de hacer un edificio de 20 pisos o de 15 pisos largo plazo. Por Entonces, supuesto. Cuando está lanzado, no se va a parar porque pongan el control. Y las cuotas se pagan en pesos. Y las cuotas se pagan, en pesos y además. Por eso digo que. Digamos, no, yo más todavía. Yo creo que este es un año de actividad económica muy floja. Hasta el momento, en el primer semestre, habría cierto crecimiento muy bajo con respecto al trimestre anterior, al semestre anterior. Pero, a mi ver, uno de los factores que podría levantar el segundo semestre es este plan modesto de obras, de viviendas públicas de, que anunció. De crédito, de crédito. Eso iba, ese plan de viviendas públicas. En el segundo bloque, porque ya nos hemos pasado. Pero hay una última información que dice que ya en el primer semestre el superávit comercial sería del orden de 8.000 millones. ¿Es posible esto? Es posible. Es posible. Bueno, es posible. Pasamos al corte y enseguida volvemos. Bueno, Guillermo, sobre la marcha general de la economía, hay distintas previsiones de cómo puede cerrar este año. Desde los que dicen que va a crecer apenas un 1%, desde los que dicen que puede ser un 0, el gobierno que en el presupuesto puso el 4,5% y lo mantiene, hay otros cálculos que hablan de 3%. ¿Cómo se ve venir esto? ¿Cómo fue el comportamiento hasta ahora en este primer semestre? Sí, en realidad los números que hay son del cuatrimestre. En el cuatrimestre hay un aumento de la actividad general, del PBI, digamos, modesto, y una reducción de la actividad industrial, una notable reducción de la actividad agropecuaria por la sequía, y una reducción de la inversión por la cuestión de las importaciones. Ahora, ¿cuál es el resultado probable? Bueno, hay una cifra en la cual yo no creo, que es la del presupuesto, porque el presupuesto normalmente subestima y ahora naturalmente sobreestima porque es un cálculo hecho en octubre, cuando nadie se imaginaba que iba a haber una recesión internacional de las características. De todas maneras acertaron con el precio de la soja, ¿no? Acertaron. Por abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que las características de este año son las siguientes. Bueno, los convenios, salvo para el sector formal, son convenios que posiblemente estén igual o incluso un poquito por encima de la inflación. Porque la inflación está cayendo, ¿no? Hay una inflación grande en los primeros 3, 4, 5 meses. Es decir, vamos a tener un año con muy poca actividad, con recesión en algunas ramas, pero sin consecuencias fuertes en el sector formal. En el salario real. ¿No? Sí vamos a tener consecuencias fuertes sobre el sector informal, porque el sector informal es el que tiene menos capacidad para negociar. De hecho, el sector público cerró con el 21, que estaría ahí raspando. Y el tema, vos estás hablando del tema de una leve recesión que se está viendo en la economía argentina. Sí. Pero están hablando, cuando presentamos también hablamos y estamos viendo el tema de cómo puede golpear la crisis mundial a la Argentina y la presidenta lo ha marcado como poniendo la culpa es externa, algún día nos va a llegar esto. Y algunos datos hablan, creo que algunos más que algunos datos, hablan de cierto parate en China y de realmente pareciera algún tipo de enfriamiento o de leve baja en el crecimiento, las perspectivas de crecimiento de la economía del Brasil, a la cual sin duda pareciera que nosotros estamos muy atados. Sí, bueno, yo creo que va a haber una variación negativa en todo el año en la industria y una variación positiva en el total de la economía, aunque muy baja, 1 o 2%. Puede ser menor incluso. Creo que nosotros estamos atados a Brasil y en Brasil los números me parece que más o menos son los mismos. Bueno, la Brasil dependencia es una cosa muy fuerte.
la dependencia en determinados productos, como los automóviles con muy baja integración nacional, también es otro hecho. Y yo creo que internacionalmente hay una crisis fuerte, hay una crisis larga. La crisis en Europa es una crisis de grandes proporciones. Se discute la posibilidad de que la moneda europea continúe. Es decir, es una crisis. Europa se largó a una unión monetaria sin tener una entidad fiscal. Europa es un país que no tiene, cuyo banco central no es un banquero del gobierno, que es totalmente a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos es en primer lugar, no un banquero de los bancos. No es que le presta principalmente a los bancos, le presta al Tesoro norteamericano. Bueno, eso en Europa no existe y ha conducido a resultados catastróficos. Y en cuanto al resto del mundo, yo creo que la división internacional del trabajo ha cambiado en las últimas décadas. Los países emergentes como China, India y algunos otros no producen únicamente bienes de maquila, sino que producen bienes con alto, en algunos casos con alto valor agregado, es decir, son potencias emergentes. Hoy Estados Unidos es un gran deudor mundial. Hoy el producto mundial se divide en partes iguales 20, 20 y 20 entre Europa, Estados Unidos y los BRICS. Es decir que en la nueva división internacional del trabajo, los sectores dinámicos son los países emergentes, que son potencias industriales o agroindustriales como Brasil, porque Brasil es algo agroindustrial, parecido a la Argentina, aunque la Argentina es un Brasil a pequeña escala, ¿no?, con dificultades en su aparato productivo industrial. Y los países avanzados son países que crecen poco. Yo miro al mundo con esa perspectiva. Es posible que China reoriente su economía, que China reduzca sus ritmos de crecimiento. De todas maneras, aumente su mercado interno. De todas maneras, si China aumenta el consumo interno, dejaría de mandar una serie de insumos, de commodities, pero no dejaría de mandar soja. De hecho, este año, a pesar de la reducción de las perspectivas económicas, va a comprar en el mercado mundial 3 millones más de toneladas, claro, que el año pasado. Porque la soja es forraje y es una dieta, la carne es un bien superior en China. Aumentar el mercado interno para China no implicaría que nos dejen de comprar algo a nosotros. Y eso es bonanza que alcanza la Argentina. La bonanza es impresionante. La bonanza, por ejemplo, los términos del intercambio de la Argentina hoy están un 50% por arriba de los que existían en el año 93. Están un 40% por encima de los que existían en el año 2002. Estoy hablando de un año de crisis argentina, ¿no? Crisis en el aparato productivo, porque estamos creciendo muy bajo. De manera que yo creo que esa configuración cambia la situación de los países periféricos. Esto no quiere decir que en la periferia no van a haber dificultades, no van a haber las grandes limitaciones al crecimiento como las que tiene la Argentina. Argentina no va a dejar de estar en una posición subordinada en el mercado mundial. No quiere decir que las crisis se retiran de la Argentina, no quiere decir que esto automáticamente lleva a mejores condiciones de vida para todos los argentinos. Los conflictos existen, el problema de la distribución del ingreso va a seguir existiendo. Pero los países de América Latina y del África están mejor. Y, por supuesto, los tigres asiáticos están en una situación de más prosperidad. Están mejor parados frente a la crisis, ¿no? Sí. Sí. Incluso hay un cambio. Estados Unidos, el principal productor de soja del mundo, está bajando la producción de soja porque se vuelca al maíz por el combustible. Sí, Estados Unidos es un país
es un deudor internacional, es el máximo deudor internacional, es un país cuya moneda se ha salvado porque se desplomó el euro. Pero quiero decir que esta situación, el cambio de los cultivos en Estados Unidos, favorece el mantenimiento de un precio elevado en la soja. Y eso, nosotros estaríamos más bien, no digo siendo parte, pero sí vinculados a todo lo que es esta especie de ascenso, aunque sea ascenso relativo, pero ascenso de los BRICS, crisis. Es un BRICS minúsculo, claro, ¿no? Pero es un BRICS. Ahora, en los BRICS no todo es homogéneo, porque Brasil es un país que tiene soja, tiene petróleo, tiene carne, tiene alimentos, pero su industria es una cosa que Rousseff y Lula la han manejado como han querido, es como acá. Una industria más débil. Ahora, hay un dato interesante para la economía argentina, que va a exportar menos autos a Brasil, pero va a perder menos dólares por eso, ¿no? Porque por cada auto que exportamos perdemos 10.000 o 15.000 dólares, desde el punto de vista del balance de divisa. Obviamente, se va a resentir la ocupación en el sector automotriz. Y relacionándolo con lo que decíamos en el corte, ¿no? Que la matriz importada de Argentina es cercana a un 40%, lo cual es una de las razones por las cuales se interviene en frenar las importaciones. Según los modelos, los autos tienen 60 o 70 o 80% de componente importado, ¿no? Según el modelo. Pero más allá que estamos en un capitalismo mucho más globalizado, ¿no? ¿No es excesiva la cantidad de insumo importado que hay en Argentina por ejemplo, otros países similares? Por supuesto, el déficit de divisas de la Argentina industrial es exactamente igual al déficit del Brasil, con la diferencia de que la industria brasilera es 6 veces más grande. Y China, Singapur, Corea, Taiwán, todos esos no tienen déficit industrial porque se han industrializado y venden productos industriales en términos netos. Sí, eso está claro. Y eso es muy difícil de revertir, y por eso es que hubo que controlar la aduana. Bueno, además de esto, ¿qué está haciendo? Porque los controles de última son medidas coyunturales, pueden ser estables, pero tienen que encontrar una solución. No, yo creo que los próximos años de la Argentina van a ser, si no hay cambios en la situación actual, el gobierno va a continuar con políticas de demanda agregada, de estímulo de demanda agregada, es decir, de estimular el consumo y como arrastre la inversión. Va a seguir con un sector industrial sumamente débil, y esto va a estar posibilitado por las buenas exportaciones. Esa es mi perspectiva. Ahora, vos habías hablado en el primer bloque de que el sector formal de la economía está equilibrando los aumentos salariales con la inflación. Por ese lado no se va a perder mucho, que se perdería más, obviamente, en el sector informal. Ahora, desde el punto de vista del ingreso, de la retribución. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la ocupación, ¿vos cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que la industria no absorbe ocupación por su propia estructura. Es una industria muy basada en importaciones, con pocos elaboramientos productivos. Ha habido políticas estatales de expansión del empleo. Sí, no hay duda de eso. Pero el agro no absorbe, al contrario, el agro está rechazando, porque acá lo que se expande es la soja, no los cultivos regionales. Sí, yo creo que ahí hay límites también al crecimiento. No, la creación de empleo en el sector privado está parado hace un par de años. El sector público ha crecido mucho, especialmente en el sector público provincial, pero eso tiene un límite con el gasto público, que también ya ha subido bastante. Sí, un límite con el salario público y con el gasto público y con salarios públicos. Y con salario público también. Pero entonces, digo, el golpe de la situación internacional. Porque estamos viendo que en el sector automotriz ya hay suspensiones, hay 4 o 5 autopartistas que han cerrado estos días, que han despedido gente. Es posible que veamos que volvamos a tener un crecimiento en la tasa de desempleo. Es posible, aunque, así como dije que el Banco Central Europeo no tiene un banco central para el gobierno, en la Argentina hay un Banco Central para el gobierno, así que ahí puede haber un... Ahí puede haber, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, exactamente. Bueno, entonces, para ir cerrando el bloque, que tenemos una perspectiva de menor crecimiento de la economía
Incógnita sobre 2013, hay que ver cómo evoluciona la crisis mundial en el 2013. ¿No? Exactamente, y dependemos mucho de lo que vaya a pasar con la economía brasileña. ¿No? Exacto. Y veremos, este año los salarios no perderían demasiado, tenemos que ver qué pasa con el empleo. Igual a mí me deja preocupado, ¿no? Una economía, me suena una economía débil. Es una economía débil, es una economía muy débil. Lo era antes. 10 años de crecimiento. Es una economía una vez lo escuché a Joseph Halevi, un economista marxista australiano, que lo dijo en un auditorio kirchnerista. Lo dijo hace 2 o 3 años. Acá en la industria se perdió una oportunidad. Yo coincido con esa posición. Perdió una oportunidad de industrializar, ¿no? de asignar recursos para tener un tejido industrial más. Sí, industrializar algunas ramas, algunas cosas, no todo. ¿No? Bueno, seguramente vamos a tener que volver a discutir esto en no mucho tiempo más. Trataremos de volver a tener charlas con Guillermo. Invitaremos a alguno que tenga más cercano también al gobierno para ver cómo se ve desde ahí y poder hacer una polémica y poder comprender un poco más la marcha de la economía. Mientras tanto, nos despedimos hasta el próximo miércoles en Barricada TV y Miserias de la Economía. Gracias, hasta el próximo miércoles. Bueno.